O sea, habla. Para que vea que somos. Ah, ya, somos Dai y Gali y somos de Nutriguan y venimos al mercado municipal de Teotitlán del Valle. ¡Ay! No puedo. Los dos se dejan. No la tiene. El mercado está enfrente de la iglesia. Aquí está Gali. Y pues, como pueden ver, acá está. Ahí va Gali. Y todo acá hay como puestos de diferentes cosas, o sea, no solo comida, ropa, ropa, trastes. Y te cobran 15 pesos por estar acá, por poner. No, mira, no sé. O sea, hay muchas cosas. O sea, hay flores. Ay, ahí se pasa. Son las... ¿A qué hora? Son las... Las 8. Son las 8:01. Y aquí está la iglesia. Y vamos a... A entrar. A ver qué sucede. Hay dos entradas. Y vamos a explorar el día de hoy. Una lateral. Esta parte es nueva porque aquí habían como casetitas de lámina. Ay, mira, hay como puestecitos, o sea, localitos. Aquí no es de comida, aquí es de ropa. Como ropa y cosas así. Cosas, ¿no?, de aquí que hacen los típicas, tradicionales. Lugareños. Aquí hay ropa, pues cositas para cara. Uh-huh. Nos puestos vacíos. Uh-huh. Muy bonito, ¿no? Vamos a entrar al grupo que es de... ¿Es de pan, creo? Ah, sí, de pan. Galileo tenía razón. ¡Hola! Miren, es mi amiga. ¡Sí! Muy bien. Nos acabamos de encontrar a mi amiga. Que dijo que era pan integral. O pan de masa madre, algo así. Miren, están sacando el pan. Se están llegando con el pan. Ay, ay. Uh-huh. Y aquí están bajando el pan. Y hay más cosas por allá. Vamos, Galileo. Mi amiga nos dijo que es muy temprano para... O sea, porque... Es muy temprano. Ah, según yo, aquí era temprano y como a las 11, 12 ya no. Pero creo que era otra vez Galileo. Porque ahorita, o sea, sí hay puestos, pero no todos. Deberíamos comprar unas colas. Galileo va a comprar... Galileo compró de esos. De despensa. Canasta básica. Allá está. Aquí ya están los comedores. Comedores. Hay tamales de mole, de frijol, de maíz.
pongan en la boca. Allá venden un queso muy bueno. Pero tienes que traer tu tope porque según yo no dan bolsa. Pues acá hay como, o sea, una señora nos acabó de hacer tamales, entonces ahí es como atole, tamales, así. Acá hay jugos, ah no, ahí verá, hay jugos. Dios mío. Galileo ya se está comiendo muy rico su pan. Que no tuvo tiempo de esperar ese pan. Pues así. Deberíamos ponerlo en un lugar. ¿Cómo entrevistar a un señor? Ah, deberíamos entrevistar. Pero una señora, ¿no? La de los tamales. Pero vamos a... ¿Un tamal? Y le cambiamos un tamal. Pero vamos a dar la vuelta. Y aquí pues volvemos a salir al estacionamiento. Nosotros salimos de esa puerta y estamos acá. ¿El mercado limpio? Tiene certificación del programa de mercado limpio de la Secretaría de Salud. Ay, ay. Y de este lado ya está como la fruta y las cosas donde habíamos entrado en un principio. Ajá, donde entramos al principio. Miren, aquí hay pollos. De este lado hay verduras. Aquí como condimentos y así. Vamos, Galileo. Aquí entramos desde hace rato en principio. Aquí venden carne, chicharrón. Aquí venden. De que venden el frijol, no venden un poquito, venden por tablita. Ah, por tablita. ¡Ay, mi pan! Aquí hay carne, aquí hay verduras, frutas. Aquí hay carne de nuevo. Frutas. Yo creo que está más abierto ahorita, ¿no? Porque ahorita que entramos no está muy abierto. Faltaba gente. No, faltaba gente cuando había. ¿Un perro? ¿Un perro? Aquí hay carne. ¿Salimos por acá? ¿Y entramos por acá? Okay. Aquí salimos hace un rato, pero no lo grabamos. La calle. Y aquí venden. ¡Ay! Flores. Ahí está la iglesia. Ahí empezamos a grabar. ¿Qué? Flores. ¿Qué es el pasillo? Vamos a atravesar este pasillo. Aquí tlayudas. Muchas tlayudas. Hay otro. Ah, ¿entramos por acá o allá? Ok, aquí hay más tlayudas. Ay, miren. Acá hay. ¿Qué es eso? Ah. No me quiero que seas pollo criollo. Pollo criollo. Aquí hay carne. Pollo asado. Y memelas y así. Ahí están vendiendo algo. No sé qué es. ¡Ay! Son buses. Son buses, son buses. Son dioses. Y carne de porco.
Vamos a entrar. Ah, mira, pues. A la sección de comida que llegamos, ¿no? Y esta es la puerta principal. ¿Eh? Donde habíamos dicho que. Ah, la sección de comida es la puerta principal donde habíamos dicho que estaba el. ¿Cómo se llama? El de la Secretaría de Salud. No, sí, bueno, también, pero acá está. Ah, el de Mercado Municipal. De chipil 4x10, de mole 4x20, de raja 4x20 y de frijol 4x20. De chipil 4x10. Nos puede dar una de raja si una de chipil. De mole, de frijol, de raja y de chipil. De mole 4x20, de frijol igual, de raja. Este, ¿cuánto tiempo llevo vendiendo en el mercado? ¿Acá? Como 20 años. ¿Siempre ha vendido tamales? Siempre, puro tamal, le digo. Antes sentaba yo allá, en el corredor, en la galera. Y después nos pasamos en la galera que estuvo allá, donde se hizo el mercado de Moya. Y estuvimos una galera. Y estuvimos como 5 años también. Después estuve acá otra vez. Después fui allá otra vez a vender. Ahora al último nos vinieron a dejar acá. Ahora sí ya me dieron un puesto fijo, pues. Porque iba a haber puros alimentos acá. Y aquí el pan y abarrotes. Allá fruta y verdura. Y allá la ropa. Ya tiene como 20 o 25 años por ahí. Ya tiene tiempo que vendo tamales. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer los tamales ya? Yo levanto a las 3:30 de la mañana, a las 4 regreso del molino y empiezo a hacer diario, sí. Ustedes de aquí, originarios de acá. Sí, soy del capitán del barco. ¿Y le había dicho a la señora que no hay muchos puestos porque hay fiesta? ¿Mani? Le había dicho a la señora que no hay muchos puestos porque hay fiesta. Sí, porque hay unos que se fueron a la fiesta y unos que se fueron a la misa. Y al regresar, pues ya se van a agarrar. Y hay unos que apenas llegan. ¿Fiesta ajá. Es de la fiesta del pueblo? ¿Mande? ¿Es fiesta del pueblo? Del Espíritu Santo. ¿Y a qué hora llegan aquí al mercado a vender? Normalmente. Desde 7:30 en adelante. Hasta las 11 ya me voy. A las 11 ya toda la gente. Que se quedan a ver las verduras, nada, las frutas. Unos nada más pasan al día acá. Pero los demás ya todos acá ya nos vamos. Gracias. Se olvidó preguntarle cómo se llama. Pero muy buena onda la señora de los tamales. Compramos tamales. ¿Y qué hacemos? Ok, vamos a desayunar. ¿Qué harán todo? No. La última. ¿Me lo
favor. ¿Gas? No, un chocolate. Un chocolate. ¿No? Un café de olla, por favor. Un chocolate. ¿El agua fría? ¿Qué? Yo esperaba tu deber. ¿Qué me bomba de chocolate? ¿No quiero vender 4x10? Sí, compré igual, está mal. Dos. Uno de... ¿El suyo de qué? Gracias. El suyo. El suyo. De raja, de raja. ¿Hay uno para adulto? Café de olla. Muy interesante, la señora. Una vez que me agarré el baño, no te vas a entrar porque... Venimos al mercado gastronómico de Iturria. Vamos a entrar. Pues hay como lo normal, por así decirlo. Hay más cosas de comida, el nombre lo dice. Hay la leña pachuchata, hay la naranja, y la de rojo, la corrupción. De este lado hay agua. Agua de verde, Gali viene acá atrás. Chocolate. Hay más aguas. Una no trayada a todos. Pero, pues hay como que puestos de melas, ¿sabes? Pero de gallina, de y hay quesquillo. Esto es barbacoa, ¿no? Sí, es barbacoa. Una mercadería. Más memela. ¿Dónde te la vas a hacer? Acá hay mole y chocolate. Sí. Salsa ahora, sal de gusanito, asiento, pan, pijama, chocolate. Aquí hay otra vez, la ayuda, mi meta. Y pues aquí es como para comer, ¿no? Pues comedores. El mercado está al lado de la... ¿Enfrente, no? ¿Enfrente de la iglesia? No, al lado un costado de la iglesia y enfrente de... El honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Tule, ¿verdad? Sí, pues todo el pasillo de Tule. Ahí están las letras. ¡Ay, mi dinero! ¡Vamos! Eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado nuestras visitas al mercado de Teotitlán y del Tule. Esperemos les haya gustado el video y lo hayan disfrutado. Y los vemos en el siguiente capítulo. Esto fue NutriOne.